two, ten. Six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, 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 six, 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 seven, 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 eight, 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 nine, 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 ten, 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 ten. Right now, I'm going to explain you the homework for this week. Ahorita les voy a explicar la tarea correspondiente a esta semana. Project 6, week 1. Proyecto 6, semana 1. Student's name, nombre y apellido del estudiante. Class, you have to make a circle in your corresponding class. Ustedes tienen que hacer un círculo en la clase que a ustedes les corresponde. Task 1. Color the number of objects on the right indicated but the number of the left. En la tarea 1 les piden que pinten el número de objetos que les indica en la derecha. Por ejemplo, aquí dice six, 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 one, two, three, four, five. No, one, two, three, four, five, six. Entonces, solamente a estos dibujitos yo tengo que pintarlos. Six, six. Entonces solamente estos seis objetos son los que yo tengo que pintar. Six. ¿Ya? Acá tengo seven. 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 One, two, three, four, five, six, seven, eight. No. One, two, three, four, five, six, seven. Entonces, a estos dibujitos son los que debo colorear porque aquí tengo siete objetos, seven. ¿Ya? Y así. Ya, y así ustedes terminan de colorear los demás dibujitos que nos faltan. Ya, aquí tenemos entonces seven objects, siete objetos, ¿sí? Ya, y ustedes así van realizando las demás actividades que nos faltan. Vamos a realizar. Task 2. Repeat four times each word in English and Spanish.
There is an example to help you. En la tarea 2 les pide que repitan 4 veces cada palabra en inglés y en español. Hay un ejemplo para ayudarles. Por ejemplo, aquí tenemos 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ¿Sí? Estos son los números que debemos repetir. Aquí está el ejemplo 4 veces. 6, 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, 4 veces, ¿sí? Aquí como no tenemos espacio, esta parte la vamos a hacer en otra hojita, ¿sí? Esa foto también tienen que mandar en la evidencia. Task 3. Find 10 word numbers in the word search puzzle. Tarea 3. Encuentra 10 números en palabras en esta sopa de letras. Estos números que aquí tenemos son los que los vamos a encontrar en la sopa de letras. Por ejemplo, aquí tengo el número 1. Cada palabrita que encontremos la vamos a hacer con regla y la vamos a pintar de diferente color. 1. Ya acá tengo 2. Esta palabrita, 2. ¿Ya? Acá tengo la palabrita, 10. Cada palabrita que encuentro la voy pintando de diferente color, 10. ¿Sí? Y así ustedes encuentran los demás números que aquí me faltan. No olviden utilizando la regla y diferente color. Task 4. With the help of your mom or dad, trace the numbers in the words. Cut out the images of the right and paste in the box. Tarea 4. Vamos a trazar los números y las palabras. Luego vamos a recortar las imágenes de la derecha y pegarlas en el cuadro. Por ejemplo, voy a trazar. Aquí tengo 6. Voy a trazar. Unir las líneas para formar el número 6. Aquí tengo la palabrita 6. Voy a unir para formar la palabra 6. 6, que significa 6. Entonces voy a contar donde hayan 6 objetos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A este le voy a recortar. Lo voy a recortar. Y lo voy a pegar aquí, 6. ¿Ya? Siguiente que tengo aquí, 7. Voy a trazar el número 7, trazar la palabra 7. 7. Y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí tengo 7 estrellitas. Las voy a recortar y las voy a pegar aquí. 7, 7, ¿sí? Y ustedes hacen lo mismo con los demás números que aquí nos faltan en el ejemplo. Task 5. With the help of your mom or dad, trace the word and numbers, then match the number words with the correct picture and number, color the pictures. En la tarea 5 nos pide que con la ayuda de mamá o papá, tracemos las palabras con el número y luego unir con el dibujo que corresponde. Por ejemplo, aquí tenemos ya un ejemplo hecho. Tenemos 10. 10 significa 10. Y aquí hay 10 apples, 10 manzanas. Ya. 8, decimos 8.
8 decimos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo 8 objetos. 8 sums, 8 soles, ¿sí? Entonces tenemos que ir uniendo con líneas la palabra, el número y el número de objetos que aquí me señala. Sí, en este caso son 8.